Hola, bienvenidos a mi canal Dulce Maná. Mi nombre es Susy y voy a estar compartiendo con ustedes este rico y delicioso pastel. Es un pastel de tres leches y voy a empezar poniendo como un anillito alrededor del pastel. Y este va a ser un pastel de coco con flan. Y esta es la manera que yo uso para rellenar mis pasteles. Desde que empecé a hacer pasteles, así los hago. Y es como yo me he acomodado para hacerlo. Y yo también les recomiendo a ustedes que trabajen de la manera que ustedes se puedan acomodar y puedan hacer un trabajo mucho más eficiente. Y pues aquí voy a colocar el flan y voy a empezar cortando las orillas, porque para que cuando yo empiece a alisar mi pastel, las orillitas no me salgan, porque en mi experiencia, cuando yo alisaba los pasteles, esa orillita como que sobresalía y siempre se veía. Entonces, decidí cortársela y la verdad que ahora es mucho mejor. Ya tengo mucho tiempo haciendo los pasteles con flan. Y les quiero contar algo que me pasó la primera vez, por si alguna persona está interesada en hacerlo así como yo lo hago separado, aunque también lo pueden hacer junto, que es el pastel imposible. Cuando yo no sabía, yo lo ponía en el cartón y la verdad es que tuve no uno, sino varios accidentes porque el pastel no se quedaba en el cartón, sino que se deslizaba. Y pues después de mucho tiempo, de ver la manera que no se deslizara, pero siempre se deslizaba, entonces decidí mejor poner el pastel, la primera capa abajo y después el flan. O también se puede hacer una capa de pastel, otra capa de pastel y por último el flan, pero es como ustedes se acomoden. Yo la hago de las dos maneras. Y después que ustedes ya pusieron el flan y pusieron el relleno, yo les recomiendo que usen como chantilly alrededor para que se empareje todo donde ustedes rellenaron, así como se ve más o menos aquí. Y también otra cosa que me ayudó muchísimo es a nivelar los pasteles, cortar los excesos que se encuentran en las orillas, porque eso nos va a permitir tener un alisado más limpio. Y cuando digo un alisado más limpio es que no se va a transparentar el pan, va a tener un acabado mucho más completo, mucho más liso, y no se tienen que estar preocupando mucho por eso. Aunque para que ustedes puedan tener un acabado muy bonito, tienen que poner suficiente chantilly alrededor antes de alisarlo, para que cubra cualquier espacio y a la hora que ustedes lo alisen, pues no tengan el problema de que el pastel se vayan a ver las imperfecciones, como que se transparente el pan o que se esté saliendo pedazos de pan, por ejemplo, cuando queda más grande una capa que otra. Bueno, es lo que a mí me ha funcionado. Y aquí voy a empezar a hacer el más pequeño, que es de 6 inchas. El que acabo de terminar es de 10 y es más o menos como 5, 5 y medio de alto. A mí me gustan los pasteles altos, aunque a veces también me los piden un poco bajos y también los hago. Y aquí estoy agregando el durazno. Y igual el mismo procedimiento que el otro. Voy a estar haciendo un pastel para una boda bastante pequeña y voy a estar usando unas bases. Quisiera recomendarles a las personas que son nuevas y no saben cómo trabajar con las bases. Normalmente yo pido un depósito por el precio de las bases, lo que me costaron, el envío, todo incluyo. Y pido ese depósito. Y si son bases sencillas, la verdad es que no cobro porque las usen. Como esta es una base sencilla la que voy a estar usando, y la verdad no cobro porque la usen, simplemente les pido que me dejen un depósito. Si quiebran algo o pierden algo, tienen que pagar el producto que pues se echó a perder o que descompusieron o que se perdió. Y pues tengo otro tipo de bases que
Por ejemplo, es como para poner los pasteles de dos o tres pisos. En algunos de mis videos han visto un pastel que es color, un, perdón, un pedestal que es color oro. Ese sí cobro porque lo use. Y yo nada más cobro $10 y si me lo traen tal cual es, devuelvo todo el depósito porque también tienen que dejar depósito y de ese depósito descuento los $10 que es por prestar las bases. Tengo varias que sí cobro porque las usan, porque la verdad es que pues esas algunas bases no hay cómo reponerlas ni se van desgastando, entonces sí requiero de que me dejen un depósito y cobro $10 porque las usen dependiendo de cuál vayan a usar. Esto es para las nuevas. No dejen ir ninguna base sin depósito, chicas, porque cuando yo empecé, solamente porque a veces son amigas o son familia y uno se confía y la verdad es que ya no las devuelven. Con depósito, dijeran allá en mi rancho, vamos haciendo corte parejo. No importa si es hermana, si es amiga o si es una conocida, aseguren el depósito y cuando les devuelvan las bases, ustedes regresen el depósito. Y aquí voy a estar alisando el pastel. Y esta es la duya 897. Es la que yo siempre uso para alisar mis pasteles. Esta es la forma que a mí me ha funcionado, pero la clave para que sus pasteles les queden muy lisitos tiene que ver mucho con la crema y cómo la baten. Porque si se les pasa o no está bien batida, entonces tiene mucho que ver eso. Yo la crema que uso pues ya está estabilizada y pues es la que me ha funcionado a mí por muchísimos años. Por muchos años, más bien así. Y pues solamente paso mi espátula, pero como ya he dado en otros videos el consejo de que si no llega a quedar tan lisito y está un poco poroso, yo les recomiendo que rocen un poquito de agua, un poquito de agua que no esté ni fría ni caliente, y después pasen su espátula, pero que no la vayan a pasar muchas veces, sino nada más como para dar ese terminado de alisado, porque si la están pasando mucho, mucho tiempo también su crema también después no les se como que cambia la textura. Y pues así más o menos es como yo los aliso, todo el tiempo así los aliso y me ha funcionado. Espero que a más de alguna les sirva. Lo he dicho en varios videos, pero si quieren un acabado muy lisito y no les sale, con agua en un spray les va a funcionar. Y sí, el agua nos ayuda bastante para lograr un alisado cuando nuestra crema está un poco porosita o tal vez nosotros no hemos podido lograr ese alisado con un poquito de agua. Y otra cosa que les aconsejo que las que trabajan como yo con la espátula todavía, porque ya hay muchas herramientas diferentes para alisar los pasteles, que no peguen la espátula al cartón pegadito, porque a la hora de alisar las orillas como que se viene una línea. Levántenla un poquito y después ligeramente le van pasando la espátula hasta lograr el alisado. Y aquí voy a empezar a hacer el de 6 inchas. Voy a empezar a alisarlo, pero primero les recuerdo que tienen que poner suficiente crema para que su pastel tenga un acabado muy limpio, muy bonito. Una recomendación para las personas que son nuevas. Algunas experiencias que yo he tenido o que tuve en el principio, porque ya no me pasa, venían, me pedían el pastel, dejaban un depósito y el mero día mandaban otra persona y resulta que a esta persona no le daban el dinero que hacía falta. Y entonces uno se confía, ¿verdad? Uno piensa que la gente es buena o que la gente va a regresar. Y la verdad es que, chicas, no regresan. Y pierde uno el cliente porque por pena ya no vuelven. Y pierde uno el dinero.
Yo les recomiendo que si no dejan depósito y si no está pagado completamente, no lo dejen ir. Mejor que vayan y que recojan el dinero y después que regresen por el pastel. No dejen ir el pastel. Y pues aquí ya voy a empezar a marcar mi pastel para empezar a hacer la decoración. Es una decoración muy sencilla, pero está muy bonita. Espero que les sirva de algo esto. La verdad es que está muy fácil de hacer. Es como para las nuevas. Y la verdad es que está muy, muy sencillo. Yo estoy usando unos cortadores de flores, un tamaño más grande que el otro. Pero antes voy a marcar el pastel donde voy a poner la base, porque no quiero empezar a hacer mis flores y no vaya a ser que un pilar lo vaya a meter en medio de una flor. Por eso es que lo voy a marcar. Y ya después de marcar, pues vamos a empezar a marcar todas las flores, las que voy a estar usando tanto en los lados como en la parte de arriba. Y lo único que hago es hacer como unas culebritas dentro de lo que marcamos, con la duya número 2, y después voy a estar marcando las flores con la duya número 6. Y pues es una decoración muy fácil. Y pues otro consejo que les quiero dar es que, así como nosotras ponemos reglas de que nos traigan el depósito a tiempo o que dejen depósito, que vengan a tales horas, cosas así, nosotras también, como personas que vamos a brindar un servicio a otras personas, también debemos ser personas confiables, personas honestas, que si nos piden un pastel a tales horas, ese pastel lo tengamos listo y no tengan que estar esperando. Que si nos piden un pastel de cierta fotografía, que podamos decir: ¿sabes qué? Pues sí lo puedo hacer, o ¿sabes qué? Voy a hacer lo mejor que yo pueda, o ser honestos, porque uno cuando ve la fotografía, uno sabe si puede o no puede. También, si uno va a mostrar fotos de pasteles que uno hizo, que sean de uno. Y pues, así como les iba diciendo, chicas, tratemos de hacer lo mejor que podamos y seamos sinceros. Si podemos hacer un trabajo, digamos la verdad, si podemos. O también a mí me ha tocado decir: si te arriesgas, lo hago. Y muchas veces, cuando nunca he hecho un trabajo, lo que hago es no cobrar la decoración y decirle: ¿sabes qué? Esta va a ser mi primera vez haciendo esta decoración. No te voy a cobrar por la decoración. Si quieres arriesgarte y si confías en mí, pues nos aventamos. Y si no, pues hay que ser sinceras, porque a veces se ve cada pastel y la verdad es que a veces uno queda mal en ese aspecto. Es muy importante, porque cuando tú haces un pastel para 50 personas, son 50 personas que van a dar la opinión del trabajo que tú hiciste, tanto en sabor como en decoración. Por eso es que hay que hacer lo mejor. Y aquí ya estoy terminando el pastel. Como ustedes pueden mirar, ya lo llevo muy avanzado. Estoy poniendo como unos puntitos en los tallitos y así. Y pues la verdad es que este pastel está muy fácil y pues está sencillo, pero a la vez se mira bonito. En vivo creo que se mira mucho, mucho mejor. Y como ven, chicas, pues siempre hay responsabilidades, tanto del que compra como el del que lo hace. Pero qué lindo es deleitar paladares. Y así quedó el pastel, ya con la base puesta, una base sencilla, muy fácil de poner. Y pues no me queda más que agradecerles por todo su apoyo. Y pues recuerden que aquí solo comparto experiencias y recetas que me han funcionado. Si eres nueva, te invito a que te suscribas y compartas. Si te gusta mi video, me regales un like. Bendiciones, que Dios me las bendiga. Muchísimas gracias.